el que puede mantener a la especie. Y el hombre, normalmente, antropológicamente, ojo, eso no tiene nada que ver con machismo y feminismo, eso es antropológico. El que no me crea, pronto es un antropólogo. Hace muchos miles de años, el hombre es el cazador, la mujer es la recolectora. Hoy seguimos siendo de la misma manera. Igual, entonces alguien sabe decir, lo que existe lo mismo, lo que pasa es que en las parejas homosexuales siempre va a haber una figura, dominante y una figura femenina dominante. Y sigue siendo el mismo concepto, Se sigue manteniendo en la misma historia. Siempre la figura femenina tiende a ser recolectora. Siempre va a ocurrir de la misma manera. El hombre va a ser el colector, la mujer. Perdón, la mujer va a ser el colector, el hombre va a ser el cazador. Por esas razones, cada quien se orienta a lo que más inconscientemente lo llama. Por eso, la respuesta, se lo digo con cariño y respeto, de a mí me da igual, en realidad a ningún cerebro le da igual. Porque todos los cerebros, lo querramos o no, lo tenemos en pecado. Por tanto, funciona. Con el control mío o sin el control mío, funciona. Y va a responder y va a seguir respondiendo. Con el control mío o sin el control mío, porque ya tiene la programación, ya tiene el código. Yo prendo un computador, el computador abre Windows o Linux, lo que tenga, y lo abre. ¿Por qué? Porque está. ¿Que lo vamos a utilizar para hacer alguna cosa? Ah, eso lo sabemos. Ya es decisión de nosotros. Por eso tenemos que encontrar nuestro valor simbólico, que es lo que la gente compra cuando nos contrata a nosotros. ¿Por qué realmente nos contratarían? ¿Qué ofrecemos nosotros? Garantía, seguridad, tranquilidad, agilidad, realmente innovación, calidad en el diseño, en el trabajo. Evalúense cada uno de ustedes, evalúense y revisen por qué los que ya han podido trabajar, por qué los contratan, por los que apenas están en el académico, que es lo que sus docentes ven en ustedes, que ustedes mismos no han visto. Y no me crean, pregúntenle a los docentes qué ven. Porque muchas veces el valor simbólico mío es invisible para mí. Tengo que preguntarle a otros qué ven en mí profesionalmente hablando. Cuando lo descubran, por favor actualicen sus perfiles. No importa que sea Facebook, Instagram o lo que sea. Si quieren, pertenecen a Oral, actualicen los perfiles, actualicen. Después de eso hay una cosa que se llama el SEO, que es la optimización, bueno, el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. El posicionamiento orgánico en motores de búsqueda hace que le prestemos atención a lo que la gente escribe en el cajoncito ese de Google. Ahora que uno dice lo que no sabe, pregúntele. Está en el inconsciente colectivo, eso es la realidad. Por tanto, hasta Google también. Por tanto, cuando le vamos a preguntar y sumamos lo que todos ustedes preguntan día a día, encontramos la realidad también expuesta en Google. Entonces, Google tiene unos cajones, ese cajón de búsqueda, tiene todos unos análisis detrás de eso. Yo estaba haciendo análisis de cómo vender inmobiliarias, de cómo vender consultoría personalizada, de cómo vender animales, de cómo vender de todo. Es más, me contrató un cura para entender, y no es carrera ni exageración. El tipo es, digamos que se dedica al tema social y a tratar de ayudar a las personas que están desesperadas. Y empezamos a mirar cómo buscan las personas desesperadas en YouTube y en Google. La gente busca, por ejemplo, como cómo hacer un pacto con el diablo. No es carrera. Cómo suicidarse, cómo matar a alguien, cómo volverme prostituta, cómo volverme lo que sea. Cómo volverme ladrón, cómo matar a alguien. Esas son las búsquedas que hacen las personas que están desesperadas. Y el tipo está diseñando una campaña para poder decirle, oiga, si quiere matar, venga, escúchame primero y después decirle si se mata. Yoko y Kenji, ¿lo han escuchado? Yoko y Kenji es pastor evangélico, además. No sé si ustedes sabían, pero es pastor evangélico. Bueno, está hablando de religión, pero quiero decir, Yoko dice que y la fundación que tiene, la tiene atacando una problemática grave de Japón. Pues dice que en Japón la gente está muriendo, está suicidando. Los índices de suicidio son muy altos. El dolor que encontró él, el problema, es ese. Entonces le dicen a los japoneses, venga, si se va a matar, pues ni lo mates. Pero antes de matarse, venga hace un añito a Colombia. Después
después, si se quiere matar, vaya, papi, sí, ya lo que quiere. ¿Resultado de la operación? Ninguno. De los que han venido acá, a Colombia, se quiere matar. Porque eso acaba de encontrar toda la pasión y el calor del colombiano, y por eso hace una guerra vida. Porque viene de un país en donde yo no puedo ni tocar al otro porque se considera una falta de respeto. Porque la relación es muy fría, es demasiado fuerte. Es demasiado esquematizado. Acá no, somos muy lazos. Aquí somos demasiado lazos. Entonces, las culturas a veces son tan rígidas que pueden llevar las personas a eso. Yo encontré ese valor y le dije, si me mandaba antes, pero venga. Entonces, hay muchos tipos de personas que están solucionando muchos tipos de problemas. Pero es que siempre es lo mismo. ¿Qué busca la gente? Mire, yo puedo buscar aquí, es decir, mi hipótesis inicial, esto es una herramienta que se llama kwfinder.com. Si ustedes se registran en esta herramienta, pueden tener 5 búsquedas diarias totalmente gratis para que entiendan la realidad de Google. ¿Qué busca Google para saber yo qué es lo que está buscando la gente, qué necesidad tiene la gente y cómo se las puedo resolver? Ya vamos a acabar, no nos aburro mucho. Oferta laboral en Bogotá, por ejemplo, hay personas que buscan esto. Pregunta, ¿quién publica la oferta laboral en Bogotá la escribirá de esta manera? ¿Qué creen que puede publicar alguien que tenga una oferta laboral en Bogotá? Una cosa más específica. O sea, necesito a alguien que solucione un problema en un gráfico en 3D para una aplicación que tengo que terminar. Eso pueda buscar. Aquí yo les puedo decir a esos jóvenes que por favor lo busquen en Colombia y que lo busquen en español. En Colombia además hay una cosa súper bacana, es que en Colombia tenemos desarrollado una vaina que se llama el código postal. Al tener el código postal desarrollado, podemos buscar por ciudad. Entonces podemos saber qué le duele a cada ciudad. Si ustedes quieren saber qué le duele a qué, pongan esta herramienta gratuita y pónganse todos los días a buscar qué le duele a qué. Para que encuentre la pertinencia laboral, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando el mercado de lo que ustedes saben hacer? Eso es lo que yo llamo la hipótesis inicial. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea si la gente sí lo busca o no lo busca. Le pedimos que hagan esta palabra en español, le decimos find keywords, nos cuentan las palabras clave y eso es lo que me devuelve. Entonces, miren, oferta laboral en Bogotá, 10 búsquedas mensuales, está bien, pero encontrarán cosas. Pero no, no es la conexión ideal. Creo que es claro, ¿sí? Vamos a poder responder. ¿Vamos bien? ¿Hace sentido? Listo. Trabajo en Bogotá, 33.177 búsquedas. Empleo Bogotá, 9.863. Experto en marketing digital, eso tiene un poquito más de sentido. Pero hay 10 búsquedas no más mensuales. Experto en marketing digital, experto en marketing, más en el marketing digital, oferta laboral en Ibagué, se busca community manager, se busca auxiliar contable, se necesita freelancer, 20 mejores en Ibagué, se puede analizar lo que ustedes quieren en esta herramienta. Entonces, el que quiera tener la pertinencia laboral, busque esta herramienta y empiece a trabajarla. Para mejorar una cosa que se llama el Social Selling Index. ¿Qué es el Social Selling Index? Es el indicador de venta personal o de venta social. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que les dije que debemos utilizar LinkedIn porque LinkedIn nos daba un puntaje, un marcador? El marcador se llama SSI, va de 0 a 100. Y en las convocatorias de empleo en las que yo participo en LinkedIn, el sistema le dice al reclutador cuál es el SSI score de cada una de las personas que están postulando a ese trabajo. Por tanto, LinkedIn se encargará de decirle si la persona es buena o no es buena para el trabajo. Y ya, ¿cómo lo hicieron? Reunieron un grupo de 5.000 personas que habían podido conseguir un trabajo más rápido que otros. Empezaron a analizar qué pasó ahí. Y se dieron cuenta que el chiste está en crear la marca personal, establecer conexiones de valor, conectar realmente con una lógica y una razón, generar contenido y generar discusiones. Discusiones no como polémicas, sino generar conversaciones a través de LinkedIn. Y por último, mantener ya las conversaciones particulares y desarrollar relaciones, las relaciones que tengo. Es decir, plantearme como un profesional, como un experto en, y demostrarme de esa manera, publicar contenido para que la gente entienda que yo sé de eso. Esta mañana, por ejemplo, mientras iba a la tienda, hice un video para LinkedIn y decía, oiga, vamos a estar hablando de marca personal en la economía naranja. Nos vemos a las 10 de la mañana en Industria del Centro. Ya, punto. Pero le conté a la gente. Si aunado a eso tenemos una grabación y tenemos la evidencia fotográfica, yo le voy a poder mostrar a esa persona que yo
estuve acá y si hablé de esto. Y esto para mí vale muchísimo, porque esa es la oportunidad de demostrar lo que yo tengo acá. No recibo dinero, pero recibo el respaldo de la marca Sena ante las personas. Si ustedes hicieran eso mismo para ustedes como marca personal, ustedes podrían ir al mercado y tener mucho respaldo. Esto es un ejercicio. Demuestra lo que vale el LinkedIn. Esta charla la diseñamos en principio para juniatinos, para los egresados de la Universidad de Los Andes, que nos llamaron a decirnos que tienen un problema de empleabilidad. Nosotros entendíamos que no son los unidos, el resto de personas en etapa profesional o en etapa laboral que vean en Colombia. El problema primero en Colombia es gravísimo. ¿Alguien sabe el índice de desempleo en Ibagué? Bueno, ya de dos cifras, creo que si no es el 11 es el 19. Pero en una población, hagamos este pensamiento rápido, en una población de casi 800.000 habitantes, digamos que sea el 10%, que es más. Pero que seamos 800.000 habitantes en Ibagué, ¿saben qué significa que el 10% esté desempleado? Son 80.000 personas que en ese momento no tienen dinero para darle un desayuno a sus hijos, que tienen una mamá enferma de cáncer, que tienen un papá de pronto con una enfermedad grave.